No debería ser sorpresa para nadie que al inicio de una nueva generación de consolas tengamos una serie de relanzamientos de los juegos de alto perfil que salieron unos meses antes de la transición a nuevo hardware. Aunque esto moleste a cierto sector de la población, es una práctica eficiente que llena el catálogo en los primeros meses de vida de la nueva plataforma. Tal es el caso para Ghost of Tsushima Director's Cut, una versión más retacada de contenido del excelente juego de Sucker Punch para el PlayStation 4, que le da nueva vida ahora en el PlayStation 5. Antes de entrarle de lleno a este video, como siempre es pertinente que les avise que esta no es una reseña como tal de las aventuras de Jin Sakai en la isla de Tsushima, pues eso ya lo hicimos en su momento cuando el juego fue lanzado originalmente. Ahí tienen su link desvergonzado en la esquina o descripción. En este video me voy a enfocar en los aspectos técnicos de esta nueva edición, además de hablar un poco sobre el DLC de la isla de Iki, pues viene incluido en el paquete de cajón. Ya aclarado este punto, vamos a darle. Uno de los grandes fallos que ha tenido Sony en este inicio de generación es la sobrecomplicación de muchas de las situaciones que rodean al PlayStation 5, y Ghost of Tsushima Director's Cut no es la excepción, pues esta nueva edición viene de la mano con varios asteriscos que hay que considerar a la hora de evaluar el producto. En primer lugar, tenemos la situación que hay con la versión de PlayStation 4, pues esta puede jugarse sin ningún problema en la nueva consola de Sony, incluso con una actualización gratuita que mejora el rendimiento de forma transformativa. Si tú tienes el juego en la versión original, ya puedes disfrutar de las mieles de los 60 frames por segundo sin pagar ni un centavo, debido a la retrocompatibilidad. Correr el juego de esta forma ya es de por sí un salto muy bienvenido que estoy seguro dejará satisfechos a la gran mayoría de los jugadores. Todo esto genera la pregunta, ¿cuál es el punto del Director's Cut? Bueno, creo que la mejor respuesta a la que he llegado es que este paquete busca llamar la atención de dos grupos muy particulares de jugadores. Los superfans que simplemente quieren tener acceso a la mejor versión posible del juego y la gente que es nueva en el ecosistema PlayStation. Esto no quiere decir que no tengamos adiciones interesantes, es solo que en el gran esquema de las cosas son situaciones muy de nicho que no le pondrán muy dura la verdura a la mayoría del público. Comencemos con los apartados técnicos, pues son los más sencillos de cuantificar y evaluar. La versión de PlayStation 5 de Ghost of Tsushima ahora tiene la cualidad de correr de forma nativa en 4K, pues el build anterior solo lograba alcanzar una resolución de 1800p, no importando si estabas jugando en un PlayStation 4 Pro o PlayStation 5. De igual forma, tenemos acceso a una tasa de refresco de 60 frames por segundo, cosa que solo se puede lograr si tienes la nueva consola. Repito, desde que el juego puede disfrutarse en retrocompatibilidad, los frames adicionales han hecho que la experiencia sea un imperdible para sacarle jugo a tu nueva consola. Pero ahora tenemos eso con una mejor resolución que hace que todo se vea más nítido. Quizás algunos de ustedes luchen por notarlo de forma inmediata, pero créanme, al jugar en una TV 4K, sí se siente el cambio. Solo que no es nada que tenga un impacto muy abrumador. Es bienvenido, pero no te va a volar la cabeza. Eso sí, el desempeño es súper estable, lo que hace todo un deleite adentrarse en la aventura. Otra adición que trae la DC es que ahora todos los cinemas son renderizados con el motor gráfico al momento,
es decir, ya no son videos, como ocurre frecuentemente en el juego original. Esto puede parecer inconsecuente, pero abre la posibilidad de tener mejores efectos y una mejor sincronización de labios si es que decides jugar con audio en japonés. Si ustedes recuerdan, este era uno de los detalles más latosos, pero ahora ya no es un problema. Esto es desafortunado, ya que limita que esta mejora de calidad de vida sea exclusiva de la versión de PlayStation 5. Entiendo que en el PS4 la cosa está medio perdida, debido a las capacidades de procesamiento y almacenamiento. Vean, el peso del juego sería brutal si tuviésemos que tener videos con lip-sync para cada idioma. Pero estaría guay recibir un nuevo update para la versión en retrocompatibilidad y tener acceso a este detalle. De nuevo, entiendo que es un aspecto que puede ser muy problemático, pero estaría guay ver un poco más de esfuerzo para un apartado que pueda ayudar mucho a la inmersión. Afortunadamente, el resto de las mejoras van a poder tenerse en la consola anterior gracias a un parche gratuito, como el nuevo sistema de target que por fin te permite enfocarte en un enemigo durante los combates para que no estés bailoteando a lo loco, y la posibilidad de ajustar los controles del juego, por si prefieres que tus ataques sean los triggers en lugar de los botones frontales, y así puedas hacer uso del stick derecho para ajustar la cámara a la mitad de un zafarrancho. Estos detalles ayudan mucho a mejorar uno de los aspectos más débiles del juego y la neta quedaron bastante bien. Ya pasando al DLC, que de cierta forma es el platillo central y que afortunadamente es accesible para todas las versiones, puedo decirles a grandes rasgos que es bastante competente, pero al igual que mucho de lo que pasa con el resto del paquete, no te va a volar la cabeza. Resulta que a Tsushima ha llegado un pequeño contingente de nuevos soldados mongoles, pero a diferencia de las huestes de Khotun Khan, estos vatos son más maniobreros, pues están envenenando a la población con una extraña droga que les fríe el cerebro. Después de investigar la situación, Jin se entera que estos cabrones son los esbirros de El Águila, una misteriosa figura que ha invadido a la isla vecina de Iki y que planea expandir su reinado de terror en Tsushima. Como las cosas no pueden quedarse así, nuestro héroe decide embarcarse a esta nueva isla para detener al invasor, pero de paso tendrá que enfrentar a los fantasmas de su pasado, pues este lugar guarda particular importancia en la relación que Jin tuvo con sus padres. Quizás mi declaración inicial haya desalentado a algunas personas, pero no me malentiendan, este nuevo contenido está bastante bien hecho, pues no solo tenemos un nuevo mapa para explorar, sino que la historia tiene un tono algo distinto a lo que tenemos en el juego base. La calidad no se discute, y la neta me la pasé bastante bien jugando. Es muy fácil dejarse llevar por la excelente fórmula de exploración que tiene el juego, y qué mejor que hacerlo con nuevo contenido. Tendremos nuevos minijuegos, puntos de interés en el mapa, habilidades a desbloquear, ítems y piezas de armadura por recolectar, por lo que tus horas de diversión están garantizadas. Iki se puede resumir en simplemente más Ghost of Tsushima. Lo bueno es que eso de por sí ya implica un estándar elevado. El DLC no dura mucho, pero sí te puede llevar unas 10 a 14 horas sacarle todo el jugo, el cual puede aprovecharse en el resto de la aventura. Para poder acceder a él es necesario que tengas un archivo de salvamento que mínimo esté al inicio del acto 2, pues es a partir de aquí que puedes abordar la misión que desencadene este nuevo contenido. Hablando de archivos de salvamento, algo que hace muy bien esta versión es permitirte transferir tus viejas partidas guardadas de la generación pasada. Sonará bobo, pero hasta hace poco hacer esto era toda una faena para juegos similares. Palomita en este detalle. El costo del DLC es de $20, que en mi opinión los vale. La caca le cae al pastel cuando metemos la posibilidad de hacer upgrade de tu versión de PlayStation 4 a PlayStation 5, pues además de eso te costará $10 adicionales, lo que es bastante mierda. Vamos, entiendo que la actualización de retrocompatibilidad fue gratis y trae consigo el mejor desempeño, pero no está guay ponerle un precio a una mejor sincronización de labios y funcionalidad con el control DualSense, que cabe mencionar, está bastante bien hecha. En mi opinión, si ya tienes el juego en PlayStation 4 y te llama la atención el DLC, solo compra este. Sí, las monerías extras están padres, pero no veo la necesidad de gastar todavía más dinero. Ahora bien, si no has jugado este excelente título y ya tienes un PlayStation 5, sí recomendaría comprar directamente la Director's Cut. Quizás convendría esperar a un descuentito por eso de los $70, pero si ya van a entrarle, ya que sea con la mejor versión. Sé que es una situación complicada, pero no me vean a mí, es Sony y sus políticas cuestionables.
En fin, Ghost of Tsushima es fantástico, y esta versión lo hace más patatraseros todavía. Me la pasé de huevos jugando de nuevo. Si nunca lo han probado, ahora es el momento. Con este nuevo DLC y el multiplayer cooperativo que viene incluido, del cual ni siquiera he hablado, el paquete Director's Cut es sumamente atractivo. A menos claro que ya hayas comprado el juego antes. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de agosto, entre los cuales se encuentran Dagamino, Javier Alejandro López Alejo, Francisco Gabriel Anzules Rosas, Israel Villagómez, Braulio Montero, Rudivirus, José Luis Rangel León, Fey Sánchez, Eikin Ameku, Digiviral, Emilio Marín, Alexa Sofía Lajud, Miguel Armenta, Chinchun Chan, Lex, El Oso Chambiador, Héctor Naún Soto López, Cristian Salinas, Mario Alberto Silva, Eduardo Morúa y Jesus Christ. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.